¿Qué es la suerte? ¿Encajan nuestras vidas en un gran puzzle? ¿Somos cada uno de nosotros una pieza a la que alguien está dando forma y colocando en su lugar? ¿Es la vida una serie de eventos aleatorios o es algo más? Te están saliendo canas. Sí, seguro. Vamos. Seré suave contigo. No ha sido falta. ¿Por qué no paras de golpearme, tío? ¿Golpearte? No ha sido falta. Pitas una falta Venga, en cada dale. Jugada. ¿Sabes lo que es un golpe? A ver, enséñamelo. Creo que nadie te ha quitado la pelota sin que le pites falta. No, no, no pasas. ¡Se acabó el partido! Vale. Otra, venga. No, tengo que estudiar. Te estoy dando una lección. Tengo que estudiar. ¿Sesión de tutoría? Sí, nos vemos luego. Entrenador, Pops. Entrenador. Hola. Bien, Weisman. Tranquilo, hombros relajados. ¿Quiere probar? Cuestión de rodillas. ¿Qué puedo decir? Los que no saben, entrenan. Tú haces cosas bien. Eres buen tirador, presionas en defensa y subes bien el balón. Que no te pongan no significa que no te esté vigilando. Tres chicos se gradúan este año. Si sigues trabajando, podría ser mi base titular la temporada que viene. Entrenador, no quiero nada que no me gane. 1000 puntos en tu carrera de instituto. Yo diría que ya te lo has ganado. Dobla las rodillas. ¿Qué hay, tíos? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, Weiss? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué pasa, David? ¡Cory! ¿Qué tal? Me alegro de verte. Te he dicho que te va genial. Sí, lo intento, tío, lo intento. Hola, tío. Dos trozos de pizza para la chica más guapa de la uni. Gracias, Cory. Qué detalle. Has atravesado toda la fiesta. Eres el mejor novio del mundo. Perdona, estoy... obsesionada con este trabajo. Destino o libre albedrío en Romeo y Julieta. De 7 o 9 páginas para el lunes y no sé por dónde empezar. Si tienes alguna idea. Romeo es el tío. ¿No? Genial. Muy gracioso. Tal vez ambas cosas no sean excluyentes. Se pueden dar las dos. Como lo que me ha pasado en el equipo. Sabes lo competitivo que soy, ¿no? Un poco. Pues el tío que es titular en mi puesto, el tío es muy bueno. Lo que significa que por primera vez estaré sentado en el banquillo. Bueno, puedo dejar que este destino me deprima o puedo utilizarlo para trabajar más duro. No sé nada de Romeo y Julieta, lo sabes, nada. Pero sé que tu reacción ante un hecho es igual de importante que el hecho en sí. Vaya, Cory, eso ha sido de gran ayuda. Gracias.
Qué dulce. ¡Oh! Me toca ir a pillar más pizza. Sí, perdona. No pasa ¿Me la traes nada. De queso? Claro, cariño. Gracias. Ajá. Y otra de pepperoni. La idea de un universo en expansión parece sugerir que las galaxias se están separando en el espacio. Pero la corriente actual de pensamiento afirma que no se mueven, sino que es el espacio entre ellas el que se expande. Por vuestras caras veo que algunos estáis confusos. Y se acabó el tiempo. No os preocupéis, lo aclararemos todo el jueves. ¿Me acompañas al autobús? Bien. Bien. Otra vez, bien. Vamos, dale. Solo con los dedos. Vamos, no. Vamos, ¿quieres el tutú ahora o para luego? ¡Arriba, arriba! Te encantaría verme con tutú. Muy bien. Buen trabajo, tío. Gracias. ¿Ahora qué? No sé qué vais a hacer luego tú y Ali, pero estamos pensando en ir a Christine's esta noche. Y a lo mejor luego a LD, si te apetece. ¿Qué me dices? ¿Sobre qué? Sobre lo de esta noche. Perdona, me he quedado en blanco. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí, solo es un dolor de cabeza. Me está molestando desde la clase. ¿Por qué no le pides a Katie una aspirina? No, tío, no. Estoy bien. Vale. Esta mancuerna está atascada. ¿Qué? Que está atascada, tío. ¿Pero qué dices? Oye, no parece que estés muy bien. Siento como si me estuvieran apuñalando la cabeza. Vale, vamos a pillar un poco de agua. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Sí. ¿Qué me pasa, tío? No lo sé. Vamos a ver a Katie. Venga. Apóyate en ti. Vamos, vamos. Te tengo, te tengo, te tengo. Ya llegamos, vamos. ¿Puedes? ¡Entrenador! ¡Katie! ¿Qué ha pasado? No lo sé. Estábamos entrenando y empezó sí, a ponerse... Sí, súbele. Vamos, sube, sube. Connie, ¿me dices qué te pasa? Me duele mucho la cabeza. Connie... ¿Puedes apretarme la mano, por favor? Vale, inténtalo de nuevo. Ahora con la mano izquierda. Connie, ¿puedes sonreír? ¡Oh, Dios! Vale, Connie, aguántate. Podrás bien, podrás bien. Soy George Petrie, de la Universidad Gettysburg. Necesitamos una ambulancia en el gimnasio ya. Uno de mis alumnos está sufriendo un derrame. ¿Qué? Es Connie Weisman. ¿Puedes decirme en qué día estamos? De izquierdo no responde. Ambas pupilas reaccionan. Vamos a llevarle a los... Se pondrá bien, ¿no? Tranquilo. ¿Llamamos a sus padres?
Hola, cielo. He salido a correr. Tengo a un cliente luego. Hola, señora Weisman. Soy Brendan. Oh, Pops. ¿Dónde está Cory? ¿Va todo bien? Estábamos entrenando en el gimnasio y... Hola, señora Weisman. Soy Katie Whaley, ayudante de entrenador en Gettysburg. Aún no estamos seguros, pero... Parece que Cory ha sufrido un derrame. ¿Dónde está? La ambulancia se lo ha llevado al hospital de Jersey. Muchas gracias por venir. ¿Qué pasa? ¿Podemos verle? Sí. Está en la habitación 206. Avisaré al médico. De acuerdo. Hola, cielo. Hola, mamá. Lo siento. Es una hemorragia subaracnoidea provocada por lo que se denomina una malformación arteriovenosa en el cerebro de Cory. Una MAV que se ha roto. Los dos tenemos conocimientos médicos. Salió una gran cantidad de sangre provocándole un fuerte derrame. Lamento decir que aún sigue sangrando. No lo han detenido, lo que significa que el cerebro sigue inflamado. No podemos hacer nada hasta que se estabilice por sí mismo. ¿Y si no se estabiliza por sí mismo, entonces cuál es su plan? Cariño, su hijo es joven, tiene una gran forma física. Eso es lo que le digo a mis pacientes cuyos bebés están en problemas. Doctor, quiero que sea sincero conmigo. Sinceramente, no estamos seguros de qué pase de esta noche. Es tarde. Nos han preparado una habitación por si queremos dormir un poco. Oh. Está en buenas manos. No. Cielo, veo en su cara que está luchando, pero no puede hacerlo solo. Nos necesita. Aunque tenga que estar 24 horas al día o no duerma en una semana, estaré aquí. Cuando despierte. Y pase lo que pase, no permitiremos que esto acabe con él. ¿Qué? Vamos. ¿Qué está pasando? La hemorragia presiona cada vez más su cerebro. Hay que inyectarle manitol. ¿Qué es manitol? Si no se estabiliza, habrá que operarle. ¿Y la inflamación? Cielo, tendrán que esperar fuera. Vámonos. Hay que darles espacio para trabajar. Vamos. Doctor, responde a estímulos lumínicos. Es buena señal. No hay que operar. Aún no está fuera de peligro, pero va mejorando. Cory, ¿me oyes? Sus constantes están bien. Sus constantes están bien. Sus constantes están bien.
¿Puedes decirme dónde estás? ¿Alguna mejora? Sigue inconsciente. No responde. Hola. Soy tu hermano. ¿Qué tal, colega? ¿Dónde estabas? He traído comida para mamá y papá. ¿Y mi batido de chocolate? ¿Qué día es hoy? Es lunes. ¿Y cómo se llama tu hermano? Jeremy. ¿A qué universidad vas? Harvard. Stanford. Gettysburg. Lo ha firmado el equipo. Lo han traído Pops y el entrenador para mí. Tienes suerte de tener tan buenos amigos. ¿Crees que necesito ir al centro de rehabilitación? Aún te espera un largo camino, hijo. Ya, pero no puedo hacerlo en casa. Solo será un mes. Más o menos. Depende de cómo avances. Oye, ¿podrías llamar a la enfermera? Oh, sí. Yo me encargo. ¿Que tú te encargas? Yo lo hago. ¿Seguro? Que sí. Solía hacer esto por el abuelo. A ver, cambia el peso. ¿Hacia dónde? A la izquierda. La otra izquierda. Eso es. ¿La otra izquierda? Ah, oh, sí. Seguro que sabes lo que haces. Dios, deja que... Oh, Dios mío, hijo, lo siento mucho. ¿Estás bien? Me has tirado por el lado que más me duele. ¿Qué ha pasado? ¿Qué forma de tratar a una víctima de un derrame? Sí. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Cuánta diversión? ¿Cómo estás? ¿Te duele? Bueno, a veces. A veces me siento como si estuviera arrastrando medio cadáver. Oye, no. No me mires así. ¿Cómo? Como si sintieras lástima. Siento lástima por ti. Ya, pero voy a superarlo. ¿Vale? Claro. Ven aquí. Me ha gustado. ¿En mi lado derecho? Northright es el mejor centro de rehabilitación del estado. Tenemos tratamientos avanzados de lesiones medulares, traumatismos craneoencefálicos y derrames. Puede ser sobrecogedor al principio, pero te acostumbrarás. Veamos tu habitación. Te despertaremos a las 7 para desayunar. Luego tendrás 6 sesiones de fisioterapia. ¿Empezamos mañana? Perdón, ¿empezamos? Tengo estudios de fisioterapia. No lo dudo, pero entienda que... Con el debido respeto, es su paciente, pero es mi hijo. Llevo 19 años motivándole, no voy a parar ahora. Más vale que no discuta. Confíe en nosotros. Me gusta el centro. Nos va a venir bien. Estoy... agotado.
Y mañana tengo citas a primera hora. Vale. Iré en un rato. Todavía quiero leer un poco más. Mamá Oso. Vale. Mañana acabaré pronto. Te veré allí por la tarde. De acuerdo. Te quiero. Y yo. No te acuestes tarde. ¿Cómo lo haces? Bien, bien. Muy ahora bien. Por la canasta. Tira. ¡Sí, ah, Cori! Ah. ¡Muy bien! Brazos fuera, brazos fuera. Muy bien, Cori. Muy bien. Bien, ahora un tapón, un tapón, un tapón. ¡Oh, en tu jeta! Sí, hijo. Ese es mi chico. Empuja, ahora tira. Empuja, empuja. Muy bien. El derecho, pero el izquierdo está aprendiendo. Vas bien. Esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Ahora hacia mí. Es como si mi cerebro y mi cuerpo hablaran dos idiomas distintos. Bien. Bien. Vale, vale. Tengo que aprender a hacerlo todo de nuevo. Izquierdo. Eso. Cuidado, levanta. Lo más difícil es mantener la cabeza despejada por las medicinas. El peso sobre el izquierdo. Pero haré lo que sea para volver a jugar al baloncesto. Aunque a veces siento que eso está a millones de kilómetros de distancia. Muy bien. Eso es nivel guardería. ¿Puedes resolverlo? Esto es una locura. Tal vez si probaras a centrarte... ¿Y por qué no lo haces tú? Perdona. Lo haré. Espera. Estoy bien, gracias. No puedo. Odio que tengas que verme así. Cori. No me importa en absoluto. Ni siquiera sé lo que estoy haciendo. No. No creo en el azar. Todo ocurre por un motivo. ¿Qué motivo hay para que pase algo así? Cori, sencillamente pasó. No hay ningún motivo. Ha sido mala suerte. A la izquierda. Sigue, sigue, hasta el final. Vamos, Cori, tú puedes. Lo intento, mamá. Es que a veces todo esto es... Necesito descansar.
Cory, ¿estás bien? ¿Qué pasa? El peso a la izquierda. Vamos, con fuerza. Estírate. Derecha. ¿Qué tal? No va mal. Pero creo que nos hemos estancado. Bien, vale. Siéntate en la silla. Vamos a salir. ¿De qué hablas? De practicar terapias alternativas. Vamos. Mamá, ¿qué haces? Esto es estúpido. Desde niño siempre has querido jugar al baloncesto. Ahora no quiero hacerlo porque no puedo. Eso no lo sabes. De verdad, te lo agradezco, pero ¿podéis llevarme a rehabilitación, por favor? Oye, yo nunca contradigo a tu madre. Te haré un batido de chocolate. Bueno, ya que estoy. Vamos. ¿Lo tienes? Sí. Tú puedes. Aún tiene el don. ¿Doble a nada? Conseguido. ¿Otra vez? A ver qué tal lo haces si tienes a alguien delante. ¡Genial! Bien, bien. Ahora apunta y sigue el movimiento. Las rodillas. ¡Sí! Directo a la canasta. ¡Bien! ¡Bien! Un momento. Tenías que decir que iba a tablero. Ah. Esto es terapia. ¡Oh, mierda! ¿Qué haces? Que alguien me lo quite de encima. Se ha vuelto loco. Es un zombi. ¿Qué vais a hacer? Vámonos antes de que vuelva Sara. Vamos, sube. Vamos a la cafetería o algo. Vamos. Creo que está mejor. Fíjate, es genial. ¿Ah, sí? Sí, mira tu tono muscular. ¿Bien? Está muy bien, Cory. Vaya. Esta mejora es increíble. Es la otra pierna. ¡Me he curado, mira! ¡Ya estoy bien! Apaga la cámara. Ya lo he grabado. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Te echo de menos. ¿Dónde estás? Acababa de enterarme de que tenían que operarme otra vez para eliminar completamente la MAV. Pero cada vez que empezaba a lamentarme por mi suerte, recordaba que hay mucha gente por ahí a la que le va mucho peor. Tal vez debería dejar de pensar tanto en mí y pensar más en ellos. Hola. ¿Puedo sentarme? Por favor, por favor. ¿Te gustan las damas? No es el backgammon, pero... Soy Cory. Ed Welch. Encantado, Ed. Empieza tú. Compasión, ¿eh? ¿Por qué estás aquí? Sufrí un derrame. ¿A tu edad? ¿Eso es legal? Yo creía que no. Me pasó un día, antes de ir al entrenamiento de baloncesto. De repente me... Yo jugaba al baloncesto antes de que los pantalones llegaran a los tobillos. Era base. Yo también. En la Universidad de Gettysburg. ¿A quién le toca? No lo recuerdo. Yo tampoco.
Los daños cerebrales lo hacen todo interesante. Sí, tienes razón. Esta vez, presta atención. Empieza tú ahora. Cuando salga, me recuperaré 5 veces más rápido. Volveré a hacer 500 tiros al día. Eso ya lo sé. No tengo duda. Sí. Bueno, yo... os... veré cuando despierte. Os quiero. Te quiero. Te quiero, hijo. Una hamburguesa bien hecha. Genial. Gracias, señor Weisman. Hay muchas más, si quieres. Hola. Necesitas un apodo de rapero con ese look. Cory M.A.V. Bueno, ¿y ahora qué viene? Tengo rehabilitación en verano y luego volveré a la universidad. Trataré de volver al equipo. Vaya. ¿Te ha dicho el médico que eso es posible? Bueno, no me ha dicho que no lo sea. Y puedo conseguir un permiso para aparcar en zonas de minusválidos. ¡Aparcamiento gratis! ¿Qué es eso? Amy Power celebra su cumple en un club nuevo llamado The Barn. ¿Puede estar bien? ¿Vienes? ¿Qué va, tío? No puedo. ¿Id vosotros? No, ¿va? Paso. Sí, ¿id vosotros? Parece un buen plan. No, no está bien. ¿Comamos? Sí, claro, a comer. ¿Qué miras? ¿Eso es lo que haces todo el día? ¿Comer? ¿Dormir? ¿Y esperar a que alguien vuelva? ¿Nada más? ¿No haces cosas secretas de perro mientras no te mira nadie? ¿Diriges una organización de espías? ¿O abres el mueble bar cuando no te vemos? A mí me da que sabes hablar. ¿Así que cuando no estás en rehabilitación, estás aquí todo el día? Haces que parezca aburrido, no sé. Viene el correo, a veces suena el teléfono. Cory, oye, ¿no te van a quitar las medicinas? ¿Y acabar con mi fiesta legal? No, no pueden. Al menos por un tiempo. ¿Quién es? Oh, es Kyle. Unos... ¿cuántos han quedado luego para echar un partido de vóley? ¿Mola? Sí. Eso... parece divertido. ¿Puedes venir? No. No puedo. Debo descansar. No quiero dejarte aquí solo. Tranquila. Me viene bien. Tengo que ordenar mis cromos de béisbol alfabéticamente. ¿Qué? Ali, es broma. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Lo siento mucho. No quiero ser esta persona. ¿Qué persona? La que no puede aguantar esto. La que es tan egoísta que lo único que piensa es en lo duro que sería tener un novio discapacitado. Quiero ser la que se quede a tu lado, pase lo que pase. La que esté siempre contigo, para bien o para mal. Esa a la que admiran todos por su sacrificio.
pero no lo soy. No lo soy, por mucho que lo desee. No lo soy. Entonces, ¿estás...? ¿Cortando conmigo? ¿Se trata de eso? ¿Quién esperas que sea yo? ¿El que te diga? Sí, claro. No pasa nada. ¿Tienes la más mínima idea de lo que he pasado? No he hecho nada para merecer esto. Lo sé. Tengo que luchar por todo. Por recuperar la fuerza. Por recuperar la memoria. Luchar por el baloncesto. Y voy a ganar. Voy a ganar. ¿Y la chica que debería amarme no puede esperar unos meses a que mejore? ¿No puede esperar tanto? ¿Te parece justo? No lo es. No lo es. Y no te lo mereces. Lo siento mucho. Cory Weisman, 1071 puntos. Jackson Memorial contra Jackson Liberty, noveno en la historia del instituto. Hola, hijo. ¿Qué? ¿Va todo bien? Quiero sacarme el carnet de conducir. Claro, cuando tu terapeuta lo... No, ahora. Si me quedo un poco más en casa solo, me volveré loco. Más despacio, acabas de sacarte el carnet. El límite es 60 por hora, apenas voy a 50. Hazlo por mí. ¿Recuerdas cómo iba la abuela? Nos volvían locos. Eso me estás pidiendo. He pensado mucho en ella últimamente. Han pasado 2 años y aún la echo de menos. Siempre me pregunto si está por ahí, en algún sitio, observando todo lo que hacemos. Yo lo sé. Hay veces en las que puedo jurar que está en una habitación conmigo. Incluso dentro de mí. Cuando sufrí el derrame, no vi una luz blanca, como dice la gente, ni nada, pero pude sentir que ella estaba a mi lado. ¿Por qué vas por aquí? Hay menos tráfico. Creí que te gustaría. Mamá, quiero volver a la universidad. Claro, en primavera. En primavera no, en un par de semanas. Mira cuánto he progresado. Me he sacado el carné y ahora puedo ir solo a clase. Paso a paso, Cory. Ya he hablado con el decano. Está bien, la universidad me apoyará al 100. Mamá. Para. Para. Mamá. Tranquila. Solo son espasmos. Tranquilo, cielo, pasará. Te pondrás bien. Solo son espasmos. No pasa nada. Te pondrás bien. Está bien, está bien. Tu cerebro se va recuperando y tus nervios realizan nuevas conexiones que pueden provocar episodios como el que has sufrido.
¿Va a haber más? Es probable, sí. ¿Le ayudaría un antiepiléptico? Podríamos hacer algo que no requiera medicación. Trata de evitar situaciones estresantes que generen grandes estímulos sensoriales. No deberías volver a la universidad. Volveré a la uni. Es buena idea. Yo recomendaría que, de momento, continuaras tu terapia en casa, donde es más fácil monitorizar la situación. Podríamos reevaluarlo cuando se acerque el próximo semestre. Sin embargo, la decisión final os corresponde a ti y a tu familia. Fraternidad, allá vamos. Oye, ¿ese tal Sandan sigue allí? Sí, sigue allí. Está loco. Chiflado. Me debe pasta. Cory, deja que te eche un cable. Papá, tranquilo, puedo yo. Pero gracias. Tres horas y media, espero que tengas buena música. Voy a cantar yo todo el viaje, tío. Bien. ¿Es todo? Sí. Vale, sé fuerte. Te echaré de menos. Adiós. Mamá. No. No llores. Es fácil para ti decirlo. Tú me has hecho llegar hasta aquí, ¿vale? En algún momento tenías que dejar que me fuera. Y si fracaso, ¿qué pasa? Pues fracaso, volveré. No vas a fracasar. Gracias. Esto es mérito tuyo. ¿Eh? Te quiero. Y yo a ti. Pops, vamos a la uni. Weisman, fíjate, aún tienes tu toque. Esto no es nada, entrenador. Espere a que vuelva. Paso a paso, de eso va la rehabilitación. Sí, pero no hablo de la rehabilitación. Hablo de volver al equipo este año. Cory, estoy aquí para apoyarte, pase lo que pase, y tú lo sabes. Ya sé que ahora puede ser un poco prematuro. Pero estoy progresando mucho. Volveré rápido. ¿Sabes por qué me esforcé para reclutarte? Creo que es por ser tan guapo. Porque atravesarías una pared de ladrillos si eso fuera lo que hiciera falta para ganar. Mira cómo llevas lo de tu accidente. ¿Cuántos habrían tirado la toalla? Tú no. Eso es lo que me gusta de ti como jugador y como persona. Si el baloncesto solo se basara en la determinación, llevarías zapatillas con tu nombre. Pero a estas alturas tú y yo sabemos que el baloncesto es un deporte duro, físico, brutal. Si no tienes las herramientas, da igual lo grande que sea tu corazón. Soy sincero contigo, porque te respeto como hombre, Cory. Sé que tienes muchas ganas de volver. Y yo quiero que vuelvas, pero... Entrenador, anoté 1000 puntos en el instituto, ¿vale? No pienso terminar mi carrera universitaria con 0 puntos. Tal vez este año no, pero... ¿el que viene? Entrenador, tengo que formar parte de este equipo. Haré lo que sea necesario. Necesito a alguien que lleve las estadísticas del partido y me ayude en los entrenamientos. Sí, bien. Claro, lo haré. Pero volveré a jugar, entrenador. Vale. El lunes, aquí, a las 5. No te retrases. Claro, entrenador. Y voy a anotar.
Sí, tío, ese Tanini nos estropeó la fiesta. Tío, qué locura. ¡Cory! ¿Qué pasa, tronco? ¡Bien, tío! Muy bien, eres un crack. ¡Muy bien, tío! Muy gracioso, tío. ¡Bien! Muy graciosos, sois la leche. Venga, vamos, dos tiras. Rellena las botellas de agua. Muy bien, enseñadme algo. Tocad esa línea. Vamos, esta vez tenéis que tocarla. Sí, muy bien. Vamos. ¡Tocad la línea! ¿Quién ganará? Vale, descansad. Buen trabajo, tío. Tío, me cambiaría por ti ahora mismo. Buen trabajo, bien hecho. ¿Qué asignaturas tienes? Acabo de salir de sociología y ahora tengo kinesiología. Y después de comer, álgebra lineal. No bromeabas en lo de hacer el curso entero. Estoy lleno de energía para este semestre. Con esfuerzo o a casa. Tu colega Pop sí que quiere irse a casa. Luego nos vemos. Nos vemos, tío. Paz. Quiero que entendáis el concepto de la fibra de la célula muscular. Estas células están compuestas de miofibrillas. Cada miofibrilla consiste en cientos de sarcómeros con forma de acordeón que se sitúan de un lado al otro. La contracción muscular se produce cuando estos sarcómeros se contraen por el movimiento deslizante de la actina y de los filamentos de miosina. Quisiera que cogierais las hojas que os he dado y vamos a repasar algunas de estas notas, que como veréis están marcadas. Te estoy dando una paliza. La consola te está dejando ganar. ¿Dejándome ganar? Estás metiendo desde la línea de tres. Eso es un fallo. El fallo eres tú, Pops. ¿Qué? Eres patético a este juego. La semana pasada apestabas, esta semana apestas y la que viene apestarás. Vale. ¿Quieres decirme qué pasa? No pasa nada, tío. Tú juega y punto. Así que no me lo dices. ¿Tengo que enterarme por la lista del vestuario? Eres el base titular. Es genial, tío. Felicidades. No sabía cómo te lo tomarías. Me alegro por ti. ¿Necesitas ayuda? No, puedo. No necesito ayuda. ¡Ah!
¡Cory! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Deja que te ayude. ¡Estoy bien, tío! ¡Levántate! ¿Yo? Vamos. Ven, siéntate. Aquí. Espera. Siéntate. Yo... No pasa nada, Cory. Creo que solo... había llorado 3 veces en mi vida. Pero estos últimos 8 meses han sido... No sé qué coño me pasa. Siempre has sido mejor que yo, Cory. Pops... Tío, no tienes por qué decir eso. Lo digo porque es cierto. No tengo que portarme como... un imbécil. Porque hayas conseguido mi puesto en el equipo. Cory, eres humano, nada más. Pops. Las cosas irán a mejor, ¿no? Claro, hombre. Tienen que ir a mejor. ¿Alguna vez piensas en hablar con alguien? La única vez que hice algo parecido fue en rehabilitación. Allí había un psicólogo chiflado que creía que me iba a matar. Pero solo quería suicidarme cada vez que ese tío hablaba conmigo. Así que... ¿debería hablar de mi infancia o algo? No, no creo que necesitemos volver a tu infancia. ¿Qué te ha traído hoy aquí? El año pasado sufrí un ictus. Acabo de volver a clase y estaba emocionado por ello. Sabe, con ganas, estaba recuperando mi vida. Volviendo a empezar de nuevo. Pero... es mucho más duro de lo que... imaginaba. ¿Y eso? El médico dice que mi cerebro aún no se ha recuperado del todo. Así que... me canso. No puedo estudiar. Me estreso. Me estreso muchísimo. No sé. Jamás me había deprimido. ¿Así que piensas que el derrame es la causa de la depresión? Lo único que hacía el otro psicólogo era hacerme preguntas. Bueno, somos muy curiosos. Ya todo el mundo me dice que he cogido demasiado trabajo. Solo quiero volver a ser la persona que debería ser lo antes posible. ¿Qué prisa tienes? Cuando tenía 13 años me rompí la pierna jugando al fútbol. Un chico me hizo una entrada por detrás. Fue una fractura abierta. Fue muy fea. El médico me dijo que tardaría 6 meses en curarme y 8 hasta estar totalmente recuperado para volver a jugar. En 4 meses volví a ser titular con mi equipo. Cuando me propongo un objetivo, lo consigo. ¿Y ahora cuál es? Quiero volver a jugar. ¿Así que quieres ser el Cory de antes de sufrir el derrame? Sí. Y lo seré. Ahí. ¿Lo ves? Está mucho mejor. Sí, sienta bien. Esto es muy bueno. Disculpa. Hola, soy Cory. Me están tratando el tobillo. Sí, ya lo veo. ¿Eso significa que no puedo saber tu nombre? Me llamo Jess. Encantado, Jess.
¿Eres nueva? No te he visto antes. Estoy en primero. Bien. Bienvenida a Gettysburg. Cory, en serio, no es el momento de... Solo quiero que sepas que no estoy intentando ligar contigo. Soy de tercer año, y a los de tercero nos dicen que debemos hacer que los novatos se sientan bien. Así que charlar contigo es más bien algo a lo que estoy obligado. Estoy segura de que la universidad agradecerá tu sacrificio. Claro, todos saben que soy un hombre de acción, ¿no es así como me llaman? Entre otras cosas. Bueno, en realidad me he torcido el tobillo. Lo odio. No puedo soportar no moverme como quiero. Lo sé. Sí, créeme. Es un asco. ¿Y tú qué? ¿Hombre de acción? Mi tobillo. Sí, a mí también me duele un montón. Es algo que tenemos en común. Pues sigue trabajando. Lo haré. Seguiré trabajando. Oye, un placer conocerte. Adiós. Adiós. ¿Tu tobillo? Sí que me duele de vez en cuando. Es cierto. ¡Escuchad! ¡Es un año nuevo, chicos! ¡La temporada pasada se acabó! ¡El futuro es nuestro! Creo que debería cambiar mi discurso. Oh, se te ve bien, Cory. Se consigue con 500 tiros al día. ¡Bien, vamos a correr! ¿A dónde vas, Wiseman? A llenar las botellas. Le he dicho al equipo que corra. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Hola. Tío, ¿qué pasa? ¡Vamos! Sí, tío. Si sigues así, arrasamos. Ya sabes que Pops cumple. Pruébatela, venga. No. No, esperaré a poder llevarla en algún partido. Aunque es chula. Sí lo es. ¿Qué pasa, Sundance? ¿Qué tal, tío? Tú hoy lo has portado muy bien. Gracias. Yeah. ¿Qué tal? ¿Mola la gente? Nah, está bien. Vendrán chicas nuevas más tarde. Vale. Así que te gusta el baloncesto. Oye, ahora vuelvo. ¿Sabes que somos la única fraternidad en todo el campus que sirve pizza en sus fiestas? No puede ser cierto. Lo es. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, ¿y tú? El tobillo me está matando. Qué faena. Soy Cory. Yo, Jess. Encantado de conocerte. ¿Y en qué año estás? Estoy en primero. Oh. ¿Ha sido una pregunta rara? ¿Hablas en serio? ¿Qué? Espera, espera. ¡Jess! ¿Qué? ¡Jess! ¡Oye, Jess! ¡Jess! Espera, espera, espera. No, gracias. Oye, he dicho algo que te haya ofendido. Nos conocimos en el gimnasio hace 2 días. Ahora me acuerdo. ¡Guay! Adiós. No, 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 escúchame. No lo entiendes, lo había olvidado porque... tuve un derrame. Sí, claro, eres un universitario con un derrame. Te lo prometo, sufrí un derrame. Tejido cerebral dañado, vasos sanguíneos rotos, todo en serio, me reventó una... Cory, no tiene gracia bromear con eso. Pops. Pops, tío. Cuéntale lo de mi cerebro. Destrozado. ¿Y mi memoria? Nada. ¿Nada? ¿Fuiste a verme al hospital? Desde el primer día. ¿Ves? Aún estoy recuperándome. Es bastante heroico, si lo piensas bien. Soy muy valiente. Oh, así que vosotros ya os... Qué detalle. Pensaba que eras tan guapa que quería conocerte 2 veces. En eso tienes razón. Ni siquiera empecé a jugar hasta, no sé, mediados del último año.
Increíble, y aún así te reclutaron. Sí. Genial. He trabajado mucho, pero sí, seguro. No sabía que me gustaría tanto. Jamás me había considerado un atleta hasta descubrir el lacrosse. ¿Qué querías hacer antes? ¿Qué? ¿Qué? Me da vergüenza. Vale, ahora tienes que contármelo. Ser exterminadora. ¿Qué? ¿Como una exterminadora de bichos? Sí. Siempre he odiado a los bichos. Yo, pero eso no significa que quiera pasarme la vida matándolos. El tobillo me está matando a mí. Sí, tienes una ligera cojera. ¿Te pareces a mí? ¿Tienes frío? Sí. Toma. Vaya, de gracias. Nada, abrígate. Esta noche lo he pasado genial. Sí, lo he pasado muy bien. Ha estado bien. ¿Ha estado bien? ¿Solo bien? ¿Qué? ¿No te ha entretenido? No, no, en absoluto. ¿No te has divertido? Pues yo sí. Tal vez he mentido un poco. Tal vez. Ahora me divierto más. ¿Y si no me recuerdas después de esto? Me estoy quedando en blanco. Necesito otro recordatorio. ¿Ha estado bien? Sí. Eso es. Muy bien. ¡Sigue! ¿Quieres que llame a alguien? No. ¿No quieres que llame a nadie? No. Vale. Te pondrás bien, ¿de acuerdo? Estoy contigo. Te pondrás bien. Te pondrás bien. Vale. Estoy contigo. Te pondrás bien. Vale. Se queda sin jugar antes de que termine la temporada. ¿Crees que está preparado para eso? En serio, si no juega, le matará. Corey, a mi despacho. Suerte. Hola. ¿Entrenador? Me has impresionado esta temporada. El primero en llegar a entrenar y el último en irse. Sé que trabajas como un animal en tu tiempo libre. Hago lo que haga falta, entrenador. Sí. Y también sé lo mucho que quieres jugar un partido. Sí. Pero no puedo dejarte jugar. ¿Cómo? ¿Qué?
Estás mejor, pero no estás listo. Sé que aún tienes ataques. No voy a sufrir un ataque en medio de un partido. Si te ocurriera algo ahí fuera, sería demasiado peligroso. Entrenador, me he ganado jugar. Lo sé. Lo siento. ¿Y bien? Toda mi vida he creído que todo ocurre por un motivo. Porque es así, Cory. Todo ocurre por un motivo. Jamás he abandonado, no he dejado nada a medias. Por primera vez lo estoy considerando. Después de todo lo que has pasado, ¿por qué ahora? Porque estoy viviendo en un mundo de fantasía. Creía que con esfuerzo se podía conseguir cualquier cosa. Creía en esas citas motivacionales que hay en mi dormitorio. Estas cosas pasan. Hay gente que acaba bien y gente que no. Bueno, es una filosofía lúgubre. Oye, piénsalo, Cory. Hace un par de años estabas paralizado, pero has vuelto a la universidad. Y has inspirado a otras personas. No deben sentirse inspirados por mí. Si es así, ven algo que no está ahí. Oh. Así que solo eres un chico que ya no puede jugar al baloncesto. Con el debido respeto. No tiene que ver con el baloncesto. Solo... solo quiero volver a ser yo. Ese es el problema. ¿Cuál? Que no puedes volver a ser Cory. No fastidie. No me queda otra. ¿Por qué? Mi antiguo yo ya no está. ¿Disculpa? Mi antiguo yo ya no está. Disculpa, no te he oído bien. ¡Mi antiguo yo ya no está! ¡Ha muerto! ¿Me oye? Está enterrado. Eso no significa que no pueda haber un nuevo Cory 10 veces mejor que el antiguo Cory. Cory, no me conoces. He oído tu historia en una radio local y espero que no te importe que me haya tomado la libertad de escribirte. Como tú, mi hijo de 6 años es un atleta. Y al igual que tú, tenía una MAV y sufrió un derrame. Aún tiene parte de su lado izquierdo paralizado y los médicos no saben decirme exactamente hasta dónde podrá recuperarse. Evan es un luchador y hace todo lo que puede. Pero como tú sabrás, algunos días son más difíciles que otros. Le he hablado de ti, de que has vuelto a jugar y le ha animado mucho. Seguro que estarás ocupado con tus estudios y el baloncesto, pero si tienes la ocasión de escribir o incluso llamar a Evan, sé que significaría mucho para él. Gracias por tu tiempo y espero no haberte puesto en un compromiso. Un saludo, Giancarlo.
Bien. ¿Qué pasa, Pops? Me alegra que hayas venido a entrenar. El equipo no sería lo mismo sin ti. Sí, lo sé. Echarán de menos a su mascota. Cory, en serio. No sabes lo mucho que te admiran. Y te respetan. ¿Volverás el año que viene? No lo sé, tío. ¿Cuánto puedes aguantar en un banquillo? Vale, bien. A jugar. Venga. ¿En serio? ¿En serio? Vamos. Venga, juega. ¿En serio, tío? Vamos, dale. ¡Oh! ¿Ves? No es por el derrame. Nunca supiste ir a tu izquierda. Discurso. Gracias a todos por venir, ¿vale? No sé qué más. Apuntad el nuevo discurso de Gettysburg. Hay algo que quiero decir. Cory, cuando sufriste el derrame fue el momento más duro de mi vida. No puedo imaginar cómo lo habrás pasado tú. Ninguno de nosotros puede imaginarse cómo lo habrás pasado. Pero lo que sí sé es que eres el tío más fuerte y más duro de este vestuario. Y siempre estaré para lo que necesites. Lo sé, Pops, gracias. Ten. No me dejó envolverlo. No me digas. ¿Qué es, tío? Más vale que sea algo chulo. Como una foto guapa. Es algo chulo. No puede ser. Tío. Gracias, Pops. Sabes, este es el segundo mejor regalo que me has hecho. ¿Segundo? ¿Cuál fue el primero? Salvarme la vida, tío. Gracias. Diría que te debo una, pero hay cosas que no pueden pagarse. Lo sé. La llevaré el lunes a entrenar, ¿vale? Me gustaría mucho. Claro que sí. Vale. ¿Qué pasa? ¡Que empiece la fiesta! ¡Sí! ¡Sí! Muy buena canasta, Tamero. Sí. Joder, tío, buena jugada. Estupendo. Si lo haces así, buen en el trabajo, partido, chicos. Ganamos fijo. Vale. Vale. Antes de ducharos, el viernes tenemos el primer partido. Hora de elegir capitanes para los nuevos. Los entrenadores no tienen nada que ver, depende de vosotros. Muy bien. Primer capitán, Tim Lang. ¡Enhorabuena, tío! ¡Sí! Ah, segundo, el astuto viejo de pelo canoso, Pops. ¡Sí, tío! Sí. Sí. El número tres. Felicidades, Cory. ¡Bien, Cory, bien! ¡Sí! Escucháis Deportes 1090. Estamos con el entrenador de la Universidad de Gettysburg, George Petrie. Otra gran temporada. Aún queda trabajo por hacer, pero gracias. Háblenos del último partido de la temporada regular. Washington es un equipo duro. El entrenador Nugget ha hecho un gran trabajo. Una victoria le convertiría en el entrenador que más victorias ha conseguido en Gettysburg. Eso no nos preocupa. Es el último día.
Queremos que los chicos lo hagan bien y poder pasar a los playoffs por el título con una victoria. Buen trabajo, buen trabajo. Hola, Pops. Entrenador, ¿tiene un segundo? ¿En qué piensas? En Cory. Oh, yo también. Llevo 3 días sin dormir por él. Sí. Es ahora o nunca, ¿no? Lleva 2 años en el banquillo, entrenador. ¿Has pensado en lo que sería para él si se lesiona o sufre un ataque en su último partido delante de la mayor entrada de la temporada? Sé que es un riesgo. Sin mencionar la responsabilidad legal de la universidad. Sí, pero a... Pops. Sé que hará lo correcto. Cory, ¿tienes un segundo? Diga. Hola, mamá. Hola, cielo. He hablado con el entrenador sobre el partido de mañana. Seré titular, mamá. Voy a jugar. Pops me ha dicho que creía que estabas aquí. Oye, ¿cómo estás? Bien. Genial. ¿Y tú? Iba a llamarte cuando me enteré. Pero me asusté un poco. Solo quería darte la enhorabuena. Sé lo mucho que has trabajado por esto. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Bueno, que tengas mucha suerte. Espero algo más que eso. Ali, quiero que sepas que lo que pasó entre nosotros... Lo entiendo. No te sientas mal por nada. Lo entiendo. ¿Nugget? Es imposible que nos gane hoy. Supongo que para eso hay que jugar. Suerte. Igualmente. Cory, sabes que debo sacarte después del salto. Me gustaría dejarte. ¿No hay posibilidad? No. ¿Ni para intentar encestar? No, Cory. ¿Seguro? No. De acuerdo, entrenador. Y ahora, el equipo titular de los Bulls de Gettysburg. Ala pívot, Dean Lamb.
jornalero Alex Thorne. Pívot Christian Borg. Escolta Brendan Trillis. Y como base, venid aquí. Vamos, Bullets, a la de tres. Una, dos, tres, Bullets. Bien, vamos. ¡Vamos, Tony! vamos. Venid. No sé qué pasa, chicos, pero quedan 20 segundos. Sigamos concentrados, ¿vale? Bullets a la de tres. Una, dos, tres. ¡Bullets! Thank you.
Entrenador, no quiero nada que no me gane. Rodillas, Corin, rodillas. Anoté 1000 puntos en el instituto. Volveré a jugar, entrenador. No pienso terminar mi carrera universitaria con 0 puntos. Anotaré. La gente dice que no he cambiado, pero sí lo he hecho. Ahora soy un nuevo yo y estoy feliz por ello. Don't give up when it's black. Let the wind hug your back. He estado en el infierno. Let it carry you inside it. Just let go. Y no pienso abandonar a nadie allí. You are not what you do. Reach down inside of you. Grab on to what is true. Let it lead you through. Don't give up. Aunque no siempre seamos capaces de verlo. Las cosas pasan por un motivo. Just believe.